En la red hay miles de burbujitas, como pequeñas perlas brillantes. Si pudiéramos venderlas, empezaríamos una nueva vida. No todo puede comprarse, papá. No estoy yo tan seguro. Depende del precio. La pesca no se nos ha dado mal. Algo es algo. Me gusta tu blusa verde. Te queda genial. Muy graciosa. Era broma. Estaré medio ciego, pero no soy tonto. Sé que el rojo es tu color preferido. ¿Cómo está el cielo hoy? Hay una nube que parece un castillo de cuento. Otra como los labios de Marilyn Monroe. Y esa es un perro. El resto está azul. Hola. Vaya, menuda pesca. Dáselo al nuevo cocinero, a ver si puede hacer algo con eso. Buenos días. Me han dicho que le dé esto. No sé, a lo mejor puede preparar un rico plato con él. O uno tailandés con muchas verduras. ¿Un plato tailandés en Suecia? Sí, o un pescado al curry indio. Si pica mucho, la gente comerá menos. Ah, curry. ¿Como un vindaloo? Sí, pero este con pescado. Sí, lógicamente. ¿De qué estáis hablando? Me está dando consejos sobre cómo hacer un plato exquisito con un único pescado. Ah, ¿estás hablando en serio? Es Stephen Kronberg, mi abogado. ¿Tu abogado? Pues el abogado llega muy tarde para el pobre pez. Disculpe, pensé que era el cocinero. Por cierto, tu padre tiene que devolverme el barco. ¿Por qué? Tu padre le prometió que podía utilizarlo mientras viviera. Pero tengo que venderlo. Sven, por favor. El barco es lo único que le queda. Lleva 30 años saliendo a diario a pescar peces para tu restaurante. Claro que también puedes encargarlo congelado, así no te complicas. Que sepas que esto es solo un restaurante, no una asociación benéfica. Lo siento. Pues te lo alquilo. Oye, Sven, tampoco vas a encontrar un comprador tan rápido, así que desde el punto de vista financiero te vendría muy bien que de momento le alquilaras el barco. Vale, pero es algo temporal. 8.000 coronas el día 1 de cada mes. ¿8.000? Luego miraré los documentos. Redacta un contrato de arrendamiento, ¿vale? Muchas gracias por intentar ayudarme. Ese pescado vindaloo suena bien. A ver si lo pruebo en casa. ¡Hola! Hola, cielo. ¿Qué tal? ¿Habéis pescado algo? Una ración de pescado vindaloo. ¿Qué tal va tu equipo? Si se esfuerzan un poco, a lo mejor terminan la carrera de hoy. Eres muy estricto, son unos críos. Estoy deseando que me cambien a otro colegio en el que se tomen el deporte en serio. Verás cómo eso llega pronto. ¡Que vaya bien! ¡Gracias! ¡Vamos! Buenos días, Bill. Aquí tienes tu café. Oh, estupendo. ¿Qué tal los cachorros? ¿Ya no se lo hacen en casa? De momento, sí. Qué guapa estás, Marta. ¿La blusa es nueva? Sí, así es. Deberías hacer algo. Tienes muchísimo talento, Jette. ¿Por qué no retomas tus estudios de pintura? Me paso el día entero dibujando en vez de hacer otras cosas. Jette, tenemos que hablar contigo. Claro. ¿Qué pasa, señora Skarsgård? Es sobre nuestra hija. ¿Brita? ¿Ya ha tenido el bebé? Sí, pero va a mudarse aquí con los niños.
Es estupendo. Así los niños vivirán cerca de sus abuelos. Ya, pero necesita trabajo, ¿entiendes lo que te digo? No nos queda otro remedio que prescindir de ti, lo sentimos. Salido temprano. Aún no he oído la sirena del faro. Ya. Hoy había poca gente. Y se me ha ocurrido cocinar algo rico. ¿Cómo estás? Sigo vivo. Y cada día que pasa, más ciego. ¿Correo? Sí. ¿Y qué pone? Pues pone que no eres mi padre. ¿Y quién narices lo dice? Holkerslund, Ministerio de Sanidad, Oficina de Investigación XF4N. Oficina de Investigación de Estupideces. Pues parece que es verdad. Jette, tu madre y yo nos fuimos fieles. Siempre. No tengo ninguna duda. Pero es que aquí pone que ella tampoco es mi madre. ¿Qué? Afirma que me intercambiaron con otro bebé. ¡Menuda estupidez! Sí. En cualquier caso, tengo que ir allí el jueves. Ya verás cómo se trata de un malentendido. ¿Qué tal en la cafetería? ¿Hago nuestro plato preferido? No hay nada que celebrar. ¿Eh? ¿No hace falta para darse un homenaje? Vale. Bueno, ¿en qué nos afecta todo esto? Desde el punto de vista jurídico, la tal Jette Johansen tiene derecho a que se le reconozca como miembro de la familia. Si así lo demostraran las pruebas. ¿Y ya no sería miembro de la familia? Bueno, el derecho consuetudinario está de tu parte y el vínculo emocional con la familia Borgen también. ¿Qué implica para la empresa? Vuestro padre mantuvo una cláusula del testamento de vuestro abuelo, según la cual solo los descendientes directos de los Borgen tienen derecho a voto. Entonces no parece tan grave. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿No ves lo que supone para nosotros? Que tenemos a otra Borgen a bordo, ¿y qué? Como esto sea verdad, y sea una Borgen, tendré el mismo papel que mamá. Una mera espectadora que no pinta nada en la empresa. Yo preferiría que mamá no se enterara de nada de esto. Tranquila, Nila. Stephen, encuentra una solución y rápido. Nila, tienes que acudir a esa cita en el ministerio el jueves. Sí, vale. Evitar tanto. Todo el mundo va a saber que tiene un problema. Claro que lo tengo. Me ha quitado mi sitio. Mira por dónde. ¿Vas a convencer al ministro de que sirvan cordero vindalú en la cafetería? Ese sería un motivo mucho más agradable. Te dejaría el sitio por ayudarme con lo del barco, pero me temo que hoy no voy a poder hacerlo. ¿Nada puede cambiar eso?
Tendrías que hacerme una oferta irrechazable. ¿Cómo cuál? Cuando no pueda rechazarla, lo sabré. Lo siento mucho, tengo que irme. Ni siquiera me has dejado hacerte la oferta. Me temo que vamos a tener que empezar sin Nila Borgen. Debes saber que... Que nosotros sentimos muchísimo todo esto. Una empresa externa al Ministerio de Sanidad nos ha digitalizado todos los informes hospitalarios y ha observado que su grupo sanguíneo no coincide con el del resto de miembros de su familia actual. ¿Hay algún dato que le gustaría conocer? ¿La mujer que podría ser mi madre sigue viva? Creemos que sí. En cuanto venga la señora Borgen, le haremos un análisis de ADN. Siento llegar tarde, pero es que me han quitado el sitio descaradamente. ¿Tú eres Nila? ¿Me cambiaron por un niño? Soy el abogado de Nila Borgen, Stephen Gromberg. Holgerslund. Gustafsson. Hola, y disculpen. Bueno, la familia Borgen sigue insistiendo en que se trata de un error. Tenemos la intención de demandar al hospital como responsable principal de todas las molestias causadas. Disculpen, pero ¿no tendrás una foto de Nila ya que no ha podido venir? Sí. Creo que pueden ahorrarse cualquier otra prueba. Es clavadita mi madre. Solo conozco a Rose por fotos, ya que ella murió en el parto. Nila es su viva imagen, así que eso significa que Henrik no es mi padre. Aún así, haremos las pruebas de ADN. Señorita Johansen, espere. Iré yo. Jette, espera, tenemos que hablar. Jette, para. ¿Puedo conocer a mi madre? Pues no, la familia no quiere ningún contacto. Este escrito recoge su postura jurídica. ¿Es que también me quieren demandar como al hospital? No, pero se te pide amablemente que te alejes. ¿Por qué? La familia tiene sus motivos. Los Borgen quieren que se mantenga todo como hasta ahora. Entiendo. Quieren ignorar la verdad, sin más. La verdad es muy relativa. ¿Ah, sí? ¿Los hechos son relativos? Nila es igualita, Rose. Nos intercambiaron. Debo pedirte que para cualquier pregunta contactes solo conmigo, ¿vale? Los conoces bien, ¿no? Sí, así es. Adiós. Disculpa. Tengo una pregunta. Claro. ¿Puedo ver una foto de mi madre o esto también lo prohíbe? No. Yo nunca he tenido madre. Y ahora que sé que existe, ahora que sé que la tengo, pues... No. ¿Tú no tendrías curiosidad por conocerla? De repente tengo la sensación de ser otra persona. Y es de locos. Y muy confuso y no tengo ni idea de cómo sobrellevarlo. Vale. Esa podría ser yo. Que va, Nila y tú no tenéis nada que ver. Tengo que irme. Sinceramente, creo que es lo mejor que ha diseñado nunca. Gracias. Me gustaría ser fiel a lo que habría querido mi marido. En los últimos 15 años no admitió un solo cambio. ¿Qué opina de sus hijos? Aún no lo han visto. Quiero que sea una sorpresa. Thank you.
Yo nunca he tenido madre, y ahora que sé que existe, esta es la que debe vivir mi vida. ¿Qué sabes de ella? Trabajaba de camarera en Fismas y pesca peces junto a su padre para el Sea Orbis en un balandro propiedad del dueño del local. También va a perder el barco. ¡Por Dios! Menudo cliché. Por suerte no has tenido que vivir su vida. Stephen, me alegro de verte. ¿Cómo está tu padre? ¿Todavía sigue quitándoles el sueño a los jueces de Estocolmo? ¡Anila! Cariño, te he traído tus bombones preferidos. ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¡Qué chica más mona! Me gustan los colores que lleva. ¿Quién es? Es la nueva novia de Stephen. ¡Ah! Entiendo. La nueva mujer de Estocolmo. La verdad es que no... Ah, ya conoces a Stephen. Cuando se trata de mujeres, se vuelve muy tímido y reservado. Ah. Muchas gracias por nada. ¿Le has dejado claro a esa Yete que no venga por aquí? Sí, alto y claro. Si pudieras alejarla durante las próximas semanas, sería estupendo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que la secuestre? Sí, ¿por qué no? Aquí, ya lo he encontrado. Borgen. Son los dueños de esas tiendas de muebles carísimos. Mira, están forrados. Te corresponde una parte de su patrimonio. ¿Qué? No queremos dinero. Yo tengo mi pensión y Yete también se saca algo con su trabajo. He ido a la cafetería. Me han dicho que Yete ya no trabaja allí. Buscaré otro. No es más que un trabajo. Los Borgen, ya veré. Me han dejado claro que no quieren tener nada que ver conmigo. Aunque me gustaría saber cómo es. Mi madre. ¡Qué fuerte! Mi madre. Debes ponerte en contacto con los Borgen. Pero si te ofrecen mucho dinero, no debes rechazarlo, ¿entiendes? ¡Mierda, Tom! Te he dicho mil veces que no la dejes tirada por ahí. No pasa nada. Todavía veo algo. ¿Estás viendo fotos de mamá? Uh-huh. Era preciosa. Igual que tú. Nila Borgen es igualita a ella. Es un calco. Me da mucha pena que no puedas verla. ¿Para qué? Hola, papá. Buenos días. Me voy ya para Estocolmo. Es la sesión del Tribunal Supremo. Lo harás genial, como siempre. Algún día verás que esto es lo mejor de nuestra profesión. Ser abogado defensor en el Tribunal de Estocolmo. Dentro de 2 años esto será tuyo. ¿Qué tal con los Borgen? Intento mantener alejada de ellos a la nueva hija. Qué pena que Ar ya no viva para verlo. Estaba convencido de que Lilemor tenía una aventura y de que Nila no era suya. No se parece en nada al resto de la familia. ¿En serio? Estoy seguro de que ya te está dando problemas. ¿O me equivoco? Ya tengo listo el contrato del Sea Orbis por si quieres echarle un último vistazo. Escucha, llama al juez Hanson y solicita un auto cautelar contra esa mujer. Para eso hay que alegar razones fundadas. El bienestar de los Borgen es razón suficiente. ¿Y crees que el juez Hanson va a aceptarlo? Estoy seguro. Una orden de alejamiento te ahorrará discusiones y problemas. Aunque la tramitación va a llevar un tiempo. Bueno, me voy. Tú mandas. Sí. Thank you.
Está claro que esto es lo tuyo. Son buenísimos. Lo dices porque quieres mi puesto. Si pides a gritos un cumplido. Papá no vio tu talento para los diseños porque se encargaba mamá. Deberíamos presentar los diseños en la reunión de la junta. ¿No íbamos a sorprenderla? ¿Pero qué quiere ahora? A mí no me preguntes. Hola, soy Nila Borgen. Estamos sufriendo un allanamiento en la propiedad. Por Dios, Nila. Gracias. Has llamado a la policía, vas a complicar las cosas. Apáñatelas tú, ¿vale? Hola. Hola. Soy Jette Johansen. Y tú eres Malte, ¿no? Sí. Mi hermano. Mire, será mejor que se vaya. ¿Es que te has vuelto loca? ¿De qué vas? No has hecho nada. Te has quedado embobado como un adolescente. No deberías encapricharte de tu hermana. ¿Nila? ¡Hola! ¿Señorita Johansen? Imagínese usted que ha vivido siempre faltándole a su madre, que ha sufrido toda su vida por ello, y de repente se entera de que tiene una y de que está viva. Todos saben que la señora Borgen tiene dos hijos. ¿Por qué no sabe de mi existencia? Más vale que se invente otra historia mejor. Mis compañeros no van a ser tan comprensivos. Sí, me encargo de ello, Nila. Hola, soy el abogado de los Borgen. Quiero asegurarme de que se presente una denuncia contra la señorita Johansen. Estoy en ello. Allanamiento y daños en la propiedad. Madre mía, ¿pero qué has hecho? Solo quería entregarles un sobre. Espero que traten mejor al cartero. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Sí, gracias por venir tan rápido, amor. Firme aquí, por favor. No lo firmes. Pues claro que sí. Le firmaré hasta la lista de la compra con tal de largarme de aquí. Él es mi novio, Tom Lundgren, y él es Stephen Kronberg, el abogado de los Borgen. ¿Qué tal? No puede hacerle esto a mi novia. Jette ha cometido allanamiento, así que no hay mucho que argumentar. Recojamos mi coche de casa de los Borgen. He venido en bici. Te llevo yo. A ver, tengo que ir igualmente. Puedes venirte si quieres. No, gracias. Iré en taxi. La verdad es que estaría bien. Nos vemos en tu casa. Nila y Malte no me han dejado verla. ¿Y por eso te has cargado el monumento a Art Borgen? Eran un montón de piedras. Es la forma que tiene Lillemor de llorar a su marido. Pensaba que los ricos les construían monumentos más grandes a sus difuntos. Cada día coge una piedra de la playa. Una piedra por cada día que lleva muerto. Es un gesto muy bonito. No, espera. Me imagino que tengo derecho a hablar con mi madre. La cuestión es que Nila y Malte han decidido no comentarle nada de ti a Lillemor. Al menos de momento. ¿No sabe nada?
Van a contárselo cuando sea el momento apropiado. Puedes darle esto. Los Borgen son mis clientes. Así que... Son un par de dibujos. Por favor. Esa de ahí es mi madre. ¿Tú tienes madre? Sí. ¿Hizo algo especial por ti cuando eras pequeño? No sé, estar pendiente de mí, supongo. Se ocupó de mí. Cada noche cuando estaba en la cama, me ponía a pensar en lo que habría hecho mi madre por mí ese día. ¿Y qué es lo que te imaginabas? Un montón de cosas. Seguramente me habría dicho lo que debía hacer con Regina Sorensen, que era la peor de la clase. Era una idiota. Veré qué es lo que puedo hacer. Gracias. Me he enterado de que el gimnasio Nordstrom de Estocolmo busca entrenador de fútbol. Es mi oportunidad. Por fin, tantos años de duro esfuerzo darían sus frutos. Podríamos empezar una nueva vida allí. No les des esto a los niños. Les vas a quitar las ganas de entrenar. No tienes por qué ayudar a Henrik a pescar. Y si Sven vende el barco, la pesca se acaba de todas formas. Pero es el único sitio donde sigue siendo él. El único sitio donde le da exactamente igual no ver apenas. En alta mar. Pero seguro que encuentra a una persona con quien salir. Y podrías retomar los estudios de diseño en Estocolmo. Es lo que tú deseabas. Es verdad. Pero mi padre me necesita. Cada vez está peor. Tenga mucha experiencia en este trabajo. Se encargaría de los masajes y de los tratamientos faciales. Sí, sí, necesito el trabajo urgentemente. Entiendo. Hay alguien esperando para un masaje con piedras calientes. Es una de nuestras mejores clientas. Adelante. ¿Así que el puesto es mío? Bueno, si lo hago bien, claro. Sí. Ya. Ha contratado un masaje con piedras calientes. Uh-huh. ¿Y viene a menudo? Bastante. La verdad es que es súper interesante lo de colocar las piedras por el cuerpo. Y desde luego es muy relajante. ¡Ah! Disculpen, lo siento. Es usted una auténtica manazas. En mi vida me había pasado esto. No le va a durar mucho el trabajo. Lo siento. ¿Sabes? He pensado que este año voy a celebrar el Día de la Madre por todo lo alto, en honor a papá. A él le encantaría. ¡Ah, Clara! ¡Qué guapa! Buenos días, señora Borgen. Señorita Borgen. Estás preciosa con esos pendientes. Gracias. Lo de siempre. Y tenemos prisa. Sí. Ah. Ah, usted es la nueva novia de Stephen, de Estocolmo. ¿Quién le ha dicho eso? No. Soy Jette. Soy su... Yo soy Nila Borgen, la hija de Lillemor. Sí. Y tenemos que irnos. Le voy a dar un consejo. Debería hacer más caso a lo que le diga Stephen.
No hacerlo sería un grave error. ¿Vamos, mamá? Sí, adiós. Y por cierto, tiene un gusto exquisito para los colores. Buscando trabajo. ¿Trae cubiertos, por favor? Voy. Tengan. Perdonen. Gracias. Gracias. Buen provecho. Necesito ayuda urgente en la cocina. Esta es la lista de la compra. Vale, Yete. Te doy trabajo. Pero cada semana te quitaré el dinero del barco del salario. Toma. Vete a comprar eso. De acuerdo, sigo con lo mío. Que estar en la misma habitación. No queremos complicar más la cosa intercambiando etiquetas. Es la única manera de estar seguros de verdad. No quería molestarte. Solo quería hablar con vuestra madre. Yete, espera, por favor. Quiero hablar contigo. ¿Qué quieres? Solucionar esto de forma sensata. Lo único que quiero es hablar con la mujer que me trajo al mundo. Si la prueba de ADN determina que eres la hija biológica de Art Borgen, te corresponderá una buena suma de la herencia. No quiero dinero. Sé que te vendría de perlas. Acabas de quedarte sin trabajo. Me he buscado otro. Podemos llegar a un acuerdo. Te damos dinero y no volvemos a verte más. Yo tenía envidia de los que tenían un hermano mayor. Pero me parece que ha sido mejor no tenerlo. Vas a hacerlo fenomenal. Estoy segura de ello. Cariño, si la entrevista me sale bien, me pondré a mirar casas en Estocolmo. Sí, suerte. ¿Y te importaría que hiciéramos más oficial nuestro compromiso? ¿Me pides matrimonio? No tengo que hacerlo. Estaba muy claro que nos casaríamos en cuanto las cosas mejoraran. Y así va a ser. ¿No crees? Puede que para ti. Adiós. ¿Alguna vez te has planteado llevar otra vida? ¿Cómo casarte de nuevo, por ejemplo? ¿A qué viene eso ahora? Me ha venido a la cabeza. Tom me ha pedido matrimonio. ¿Y qué le has dicho? No he esperado a mi respuesta. Para él estaba claro que nos casaríamos. ¿Pero qué le habrías respondido? Yete, hay cosas que se saben sin tener que verlas. O sin tener que darles muchas vueltas.
¿Qué quieres decir? Tom hace de tu mundo un lugar mágico. ¿Mágico? Sí. ¿Así te sentías con Rose? Sí. Pero después ya no. Por eso no has vuelto a casarte. Supuse que estarías aquí. Hola. Hola. ¿Cómo ha ido la pesca? Digamos que hemos dejado libres a los peces. Oh. ¿Qué haces aquí? ¿Te manda Sven para que controles la pesca? ¿O quiere demandar al Báltico por escasez de peces? No. Mila Borgen tiene la sensación... No sé cómo decirlo. Ella siente que está siguiéndola. Estaba en el spa porque buscaba trabajo. Y teníamos que estar las dos en lo de la prueba. Quiero que sepas que los Borgen han pedido una orden de alejamiento. Creo que lo mejor sería que te mantuvieras alejada. ¿Es que soy una acosadora? ¿A qué viene que me hagan esto? Yo solamente quiero conocer a mi madre biológica. Ya, y lo siento mucho, pero es lo que me ha pedido la familia. ¿Sabe ya Lillemore de mí? ¿No le has dado el sobre? Aún no. Mira, yo no te he dicho nada, pero... Lillemore siempre se queda sola en la oficina por las tardes. Papá, este es mi padre, Henrik Johansen. Él es Stephen Kronberg, el abogado de los Borgen. Es un placer conocerle. Ya. Bueno, me voy ya. Gracias por el soplo. De nada. Mamá, queremos que veas que la empresa está en buenas manos con nosotros. Tenemos unos planos a los que esperamos que les deis vuestra aprobación. Pues yo espero que os guste la nueva colección de muebles a la que he llamado como papá. La nueva colección Art Borgen. ¿Esos son tus diseños, Malte? Sí. Creo que debemos orientarnos más hacia las tendencias internacionales. Diseñar muebles para estancias pequeñas, muebles multifuncionales. Como este sofá con mesa, por ejemplo. Interesante. Sí. Está muy bien. Pero no encajan con el espíritu de la empresa. Tía Bea, hemos estado pensando que la marca Borgen debería modernizarse. Como pasó cuando papá era joven, y si asumo algunas funciones administrativas de Malte, tendrá libertad para hacer muchísimos más diseños fascinantes. Entiendo. Mamá, es que no queremos que te sientas presionada este año con los diseños. Vale, bien. Disculpadme un momento. La novia de Stephen, lo siento, pero ahora está ocupado. Disculpe, disculpe. Yo soy Jette Johansen. Y soy su hija. Anila y a mí nos intercambiaron al nacer. ¿Mi hija? Solo quería conocerla. Estamos en mitad de una reunión importante de la Junta. Llévatela de aquí, me da igual cómo sea. Chicos, ¿no estáis siendo muy maleducados con... la novia de Stephen? Le repito que no soy su novia. Todo esto es un invento. Vamos, tienes que venir conmigo. ¡No! ¿Es verdad, Lillemore? ¿Es verdad que es tu hija? ¿Y también es hija de Art?
Déjalo, tía Bea. No deberías hacerle caso a esa mujer. ¿Por qué eso lo cambiaría todo? Tendría derecho a un puesto en la Junta. Tú mismo me dijiste que podía venir. Lo sé. Lillemore ha convocado una reunión sorpresa de la Junta. Y nunca imaginé que fueras a venir hoy mismo. ¿Y qué creías? ¿Que iba a esperar otros 26 años para ver a mi propia madre? ¿Recuerdas que mi padre siempre decía que Malte y yo dirigiríamos la empresa? Puede que ese fuera su sueño, pero no el mío. Voy a por algo de beber, verás qué bien te sienta. No quiero beber nada, lo que quiero es hablar con esa chica. Puede que mi hermano tuviera razón y no seas una auténtica Borgen. Dime, Fred, ¿no te queda aún mucho por hacer? Es verdad. Bueno, pasadlo bien. ¿Con que eres el sicario de los Borgen? Sí. Así es. ¿Y raptas a gente para ellos? No. Puede que un poco. Tal vez. Bueno, ¿qué más te puedo traer? ¿Tenemos ensalada de patata? No, me haría falta una semana para acabarme todo esto y matarías a tu tío de hambre. No te preocupes, al tío Fred le viene bien comer poco. Ya. Voy a seguir interrogándote porque nadie va a soltar prenda. Dime, ¿cómo era mi padre? El biológico. Solamente quiero saber algo de la vida que podría haber tenido. Las muchas vidas de Jette Johansen. ¿Tú le conocías bien? Nila, Malte y yo nos conocemos porque nuestros padres eran muy amigos. Pero Nila y Malte estaban en el internado y solo los veía ellos y Art en vacaciones. ¿Art era un padre cariñoso? No sabría decirte, siempre trabajaba mucho. No creo que vieran demasiado a su padre. Pero él siempre se preocupó de que recibieran la mejor educación. Así que no vivieron juntos apenas. No estoy seguro de que te hayas perdido gran cosa no conociéndole. Han llegado esta mañana. Son los resultados del análisis genético. Jette sí es tu hija. Sus genes coinciden con los míos. Mamá, queríamos protegerte. Stephen ha estado investigando sobre ella. Es obvio que necesita dinero. Fui yo quien la trajo al mundo. Por Dios. ¿Cómo no pude darme cuenta de que traía a casa a la niña equivocada? ¿Eso ahora es tan importante? Suspendo todas las decisiones que afecten a la empresa. Creo que ahora no es el momento de precipitar las cosas, ni de hacer cambios importantes. No ha ido según lo planeado. Esta es una pequeña reserva de animales que dirige mi tío. Para mí este era el mejor sitio del mundo para esconderme. ¡Qué paz se respira! Los árboles son tan altos como un castillo. Y en el cielo, las nubes juguetean como niños traviesos. Es comprensible que aquí uno se sienta el rey de la selva. Perdona, estoy acostumbrada a describir lo que veo. Mi padre está medio ciego. Pues casi merece la pena no ver si te describen el mundo de esa forma. Diría que al menos tienes un buen padre. Sí. No siempre pudo mostrarme su amor, pero ha estado ahí. ¿Sabes, Jette? Me has hecho reflexionar sobre mi madre. Me he acordado de un montón de cosas. Siempre pensé que solo le cubría las espaldas a mi padre y ponía en práctica sus planes. ¿Qué planes? Sobresalientes en el colegio para que luego me encargara del bufete, pero
cada vez tengo más claro que ella solo quería que fuera feliz y que mi vida no se limitara al trabajo. Pequeña oferta de paz. Dan buena suerte. Diría que sí que vamos a necesitar una orden de alejamiento. No podrán alejarme de ti tan fácilmente. Tengo que ir. A Stephen. ¿El abogado? Y te aseguro que no siento que haya hecho nada malo. Pues por algo será. Pero sí que debería sentirme mal. El sentimiento de culpa no va a arreglar nada. Así que no te martirices. Lo importante es que no te engañes a ti misma. Sí, ¿podría decirle al juez Hanson que se ponga en contacto conmigo? Sí, es urgente. Muy bien, gracias. ¿Puedo saber qué es lo que pasa? ¿Y la señora Petersen? Está haciéndose la manicura y yo estoy intentando anular la orden de alejamiento contra Jette Johansen, pero no doy con el juez Hanson. Se ha marchado 3 semanas a Vietnam. Es muy poco profesional querer dar marcha atrás, Stephen. Ya está en curso, así que no puedes hacer nada. ¡Ah! ¡Estoy harto! Stephen. No debería hacer esto. A Nila y Malte no les va a hacer gracia, pero Jette me dio esta carta para ti. Gracias. Solo quiere conocerte. ¿Señora Borgen? Soy yo. ¿Quién es usted? ¿Quién es ese? El padre de Jette. ¿Cómo lo sabes? ¿Has ido a verle? ¿Y no me has dicho nada? ¿Qué está pasando aquí? Nada. Soy Nila Borgen. Sí, alguien ha vuelto a colarse en nuestra propiedad. Le ruego que hable con Jette. Tiene curiosidad. No puedo creerme que me trajera otro bebé a casa. ¿Cómo puede pasarle eso a una madre?
abandoné a su suerte. Pensar así no cambiará el pasado. Miremos hacia adelante y hagamos lo mejor. Mamá, tenemos que irnos. Nos necesitan en la empresa. Me han llamado ahora mismo. Es urgente. Vaya, tengo que... Perdone. Tengo que marcharme. Pueden detener a alguien que no ha hecho nada. No vale la pena alterarse por esto. No pueden tratarte así. Bueno. Sí, el juzgado nos ha mandado un auto cautelar contra usted y su padre. ¿Cómo dice? Ahora no pueden acercarse a menos de 100 metros de los Borgen. La familia se siente amenazada. Si ha vuelto Mahara, ¿nos tratan como acosadores? Vámonos. No me preocupa que la policía actúe así. Solo hacen su trabajo. ¿Cómo que no? Entonces, ¿qué te preocupa? Que no haya peces en el mar. Que no pueda verte la cara. Y que tal vez no seas mi hija. Para mí siempre serás mi padre. ¿De verdad? ¿Los Borgen no son más interesantes? Hace falta que corra. Oiga. Oiga. Hola. Vivo ahí arriba. Necesito tu consejo para ver a quién puedo pedirle asesoramiento jurídico. Sois el único bufete de Limburg y representas a todo el que tiene un patrimonio. Al Siobres, a los Borgen, y son problemas míos. Ya, pues podrías ir a Estocolmo. Podría asesorarte de forma gratuita. Así no serías mi clienta y no habría conflicto. Pasa. No, prefiero quedarme aquí. Vale, mucho mejor. Adelante. Gracias. Quiero saber qué puedo hacer para que los Borgen no nos traten como basura. Ayer detuvieron a mi padre por lo de la orden de alejamiento. Lo mejor es que no te acerques. Y reúnete con ellos solo si acceden a un encuentro en zona neutral. Lo del otro día... Lo siento, no... Debería haber pasado. Pues yo no lo siento en absoluto. Buenos días. Buenos días. Knut Kronberg. Es un placer conocerla. Gracias. Jette Johansen, hola. Stephen, tengo que hablar contigo de un asunto de trabajo urgentemente. Señorita Johansen. No pasa nada, ya me iba. Gracias por tu consejo. De nada. Buenos días. ¿Esa es Jette Johansen? Vuestra charla me ha parecido muy íntima. De
qué vas? ¿Te has vuelto majara? Eso no puede ocurrir. Los Borgen son nuestros mejores clientes y viejos amigos de la familia. ¿Tú no te hiciste abogado para ayudar a la gente? A la que necesita ayuda y no solo a tus amigos. ¿Alguna vez piensas en algo que no sea el dinero? Hola. Hola. ¿Has dicho que era urgente? Sí. Quiero que anuléis cuanto antes esa orden de alejamiento. No somos acosadores. Y a cambio renunciaré a cualquier derecho a vuestra herencia. Así que no vas a por nuestro dinero. Ya. Hasta ahora me las he arreglado con muy poco dinero. Y la idea de recibir dinero de vosotros no me gusta. Pero nunca he tenido madre y me gustaría entender un par de cosas. ¿Qué? Te pareces un montón a mi... a nuestro padre. Los mismos gestos, la misma sonrisa. Resulta inquietante. ¿Jetel? ¿Otra vez se me ha pasado la sirena del faro? Eso es que me estoy quedando sordo. Soy Lillemor Borgen. Oh, disculpe. La he confundido con mi hija. Hola. Gracias. Bueno, aquí estoy sentada con el padre de mi hija. Padre al que no conozco. Son peores esas parejas jóvenes que se van de fiesta, se emborrachan y ella se queda preñada. ¿Se ha preguntado cómo pudo pasarles? ¿Qué? Volverse con otro bebé a casa. Yo me volví sin mi mujer. Oh. Vaya. Es que... la llevé dentro de mí durante 9 meses. Ya. Hablé con ella diario. Le canté. Hice planes para nuestra vida futura en común y a la hora de la verdad. Fracasé como madre. Al principio le echaba la culpa a Jette, ¿sabe? La culpaba de arrebatarme a mi mujer. Y siempre me he preguntado qué padre soy, siendo capaz de pensar algo así. Hasta ahora, que la quiero más que a mi vida. Hasta las lágrimas tienen su propia melodía. Gracias. ¿Ha enviado Malte? No. Quería disculparme por el comportamiento de mi familia. No ha sido apropiado. ¿Quién iba a pensar que el gusto por los colores se hereda? Enséñale el álbum de fotos a la señora Borgen. No creo que eso le interese. Al contrario. Me interesa. Vale. Aquí yo tenía 3 años. Recuerdo que ya entonces deseaba tener una madre que me hiciera un bonito corte de pelo y no me lo cortara a la taza como Henry. El parecido es asombroso. Yo sería incapaz
De... ¿Hablabas conmigo estando embarazada de mí? Sí. Y te cantaba muchas canciones. Sobre todo una. Cuando oía esa canción empezaba a llorar. Esta es... Dios santo. Pero si es igualita. Sí, Anila. Se llamaba Rose. Cada vez que me quedaba sola en el bosque o en la playa, me ponía a hablarle a mi madre. Y lo más curioso es que siempre creí que estaba viva. Nunca tuve la sensación de que estuviera muerta. Sentías que estaba viva. El día de la madre hacemos una fiesta. Con ella comienza la temporada de verano. Viene mucha gente. Estás invitada. Si te apetece. Sí, me encantaría. Gracias. ¿Cómo quieres que te llame? Lilemor. Está bien. Vale. Lilemor. Sven, voy a hacer mi descanso. Voy a una fiesta de mi madre y necesito un vestido. ¿Un vestido para visitar a tu madre? Ya te lo explicaré. Tengo que irme. Stephen, ¿traes los contratos firmados? No, los recibirás por correo. ¿Dónde está Yete? Acaba de irse, se ha marchado de compras. Por lo visto, su madre es estricta con la vestimenta. Vale, gracias. ¿Qué me dice de este? Me temo que ese no realza tanto su figura. Tengo que hablar contigo. Hola, ¿me das tu opinión sobre el vestido? Es bonito. ¿Buscas un disfraz? ¿Vas a actuar? Anda ya. ¿Y este? Tal vez un poco... burgués. Muy burgués. ¿De qué quieres hablar conmigo? He convencido a Nila y Malte para que firmen el acuerdo. Retirarán la orden de alejamiento si a cambio renuncias a tu derecho a voto en la junta de la empresa de los Borgen. Aclárame una cosa. ¿Por qué tanto jaleo a cuenta de mi papel en la junta? Si tú tienes derecho a voto y Nila no, eso podría alterar la mayoría del voto que persigue la junta y Nila y Malte están intentando influir en ella. Es por eso. Ya. ¿Y este? Bueno, para una audiencia con la reina Silvia, perfecto. Es para la fiesta del Día de la Madre de los Borgen y quiero dar buena impresión. ¿Y por qué no vas como tú eres? Seguro que te ganas a todo el mundo. Muy bien. ¿Te los llevas todos? No, ninguno. Tienes razón. No soy yo. Estás preciosa.
Que le retiráramos la orden. No era ninguna invitación a la fiesta. Ese... ¿No es Nils Hellman, el director de la editorial Hellman? ¿Lo conoces? No, pero me encantaría conocerlo. Mi sueño es ilustrar un libro infantil para él. Ven. No podemos interrumpirle. ¿Quién va a hacerlo? Ahora verás. Las vistas desde este lado son maravillosas. Sí, la verdad es que... Señor Hellman, buenos días. Señora Hellman. Hola. Hola. Quiero presentarle a Jette Johansen. Es una ilustradora con muchísimo talento. Y le va a venir bien conocerla. Viene recomendada por el señor Kronberg. Entonces voy a tener que ver su trabajo. ¿Por qué no viene a verme a la editorial? La recibiré encantado. Muchísimas gracias. Diviértanse. De nada. Adiós. Hasta pronto. Así de fácil. Adiós. Así de fácil. Hola. Hola. ¿Parece buena chica? Toma. Feliz día de la madre. Gracias, hija. Hola, Stephen. Sí, os enseñaré dónde está el buffet. Hila, ¿qué haces aquí? Te necesitamos fuera. Está convenciéndolos a todos de que ella es la hija de verdad. Nadie va a creerla. La tía ve así. Y pronto lo hará el resto. ¿Podrías intentar controlarte un momento, aunque sea por hoy? Para ti es fácil. Eres un auténtico Borgen. Eres guapo. No hace falta que también te ocupes de Jette en tu tiempo libre. Mira que eres tonto, Malte. Te tiene comiendo de su mano. La verdad es que no me quejo. Pero si estás aquí. ¿Qué te pasa? No soporto que Jette esté aquí. Todo el mundo habla de lo mismo. ¿De qué? De que papá nunca estuvo seguro de que yo fuera su hija. ¿Quién lo ha dicho, la tía Bea? Encima lleva razón. Y ahora también te he perdido a ti. No. Por culpa de Jette. No. Tu hija biológica. No. Nadie. Nadie te alejará de mí. Nadie. Nadie podrá quererte como yo. Mira. Los padres no deberían tener un hijo preferido. Pero las dudas de papá hicieron que te quisiera aún más. Siempre serás mi pequeña y dulce princesa. Siempre. Jette. Tenemos que hablar. Perdona. Es que... todo esto es muy... desconcertante para todos y nos provoca mucho dolor. Lo siento en el alma, pero no puedo ser tu madre. Sé que te dejé en la estacada, pero ahora no puedo hacerle lo mismo a Lila. Siempre ha sido mi hija. No sabes cuánto lo siento. Stephen, por favor, ocúpate de Jette. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa contigo, Stephen? ¿Es que vas a liarte con todas las hijas de la casa? ¿De qué estás hablando? ¿No te ha contado que fuimos pareja hasta hace poco?
Dudo que se le haya olvidado mencionártelo mientras hacía lo que le pedíamos para deshacernos de ti. Bueno, eso no fue así. ¿Y cómo fue? ¿Es que acaso Malte te dijo que te acostaras con ella? Y por si creías que lo de la orden de alejamiento fue idea nuestra, Stephen se portó como un buen abogado, siempre dando más del 100%. Se le ocurrió todo a él solito. Yete. Déjala, de todas formas no va a creerte. Un momento. Yo soy Bea, la hermana de Art. Se parece mucho a mi difunto hermano. Me gustaría invitarla a la reunión de la Junta de House of Borgen. Lo siento, no. Sé que no se le ha tratado adecuadamente. Mi sobrina, mi sobrino, mi cuñada. Pero la venganza puede ser muy dulce. Nila, eres una manipuladora. Tienes a todos bailándote el agua. Malte vino a convencerme para que me inventara la novia de Estocolmo después de que tú y yo lo dejáramos para ayudarte con tu nuevo novio. Creo que no hace falta esperar a Malte ni a Lillemor para despedirte. A ver cómo se lo explicas a tu padre. Yete. ¿Puedo explicártelo? Claro que puedes explicármelo. Eres abogado, es tu trabajo. Me enamoré de ti como persona, no como abogado. ¿Fue idea tuya la orden de alejamiento? Sí. ¿Es Nila la exnovia por la que te inventaste a la novia de Estocolmo? Sí. Fue todo un error pensar que os necesitaba alguno de vosotros y vuestra fantástica vida. Prefiero un millón de veces mi triste vida, porque es de verdad. Me caso con tú. ¿No sientes curiosidad por Nila? Al fin y al cabo es tu hija biológica. Ya. A lo mejor a ella te resultaría más fácil decirle que la quieres. Es lo que más echo de menos, ver lo que pintas. Es un dibujo de una chica joven en un barco, en mitad del mar. A su lado hay un hombre ciego, que lo es todo para ella, y por el que quiere verlo todo, para contarle historias de lo que ve. ¿Y qué hace el hombre? Está sonriendo. No creo. Fíjate bien en él. Está diciendo algo. ¿Qué está diciendo? Algo que no ha dicho nunca en toda su vida, aunque siempre lo ha sabido. Dice que siente mucho no haberlo expresado nunca, porque ahora se ha dado cuenta de lo importante que es. Está diciendo: quiero a esta niña más que a ninguna otra en el mundo. Es una historia muy bonita. Ya lo sé. Todo lo que está vivo y se mueve tiene su propio sonido. Sí. Debes contársela, Tom. Lo de Stephen. ¿Cómo lo sabes? Hasta un ciego lo vería. Yete, siempre he deseado que encontraras a tu amor. Tu amor verdadero.
Lo he conseguido, el puesto es mío. Ya soy el jefe de monitores del gimnasio Nordstrom y entrenador del primer equipo. Enhorabuena. He firmado el contrato de alquiler de una casa, te va a encantar. ¿Cómo? Estocolmo es la bomba. Tom, no. No puedo irme contigo a Estocolmo. Pero, ¿y eso por qué? Porque me he acostado con otro hombre. Stephen Kronberg. ¿Estáis saliendo juntos? No es nada de eso. ¿Entonces qué es? No lo sé. Por primera vez en mi vida tengo la sensación de que ya puedo decidir sobre mi vida. La mía. Lo siento. ¿Sí? Acabo de hablar por teléfono con Nila Borgen. Te han despedido, Stephen. Te pido perdón si te he decepcionado. Vas a ir para allá, ahora mismo, con un ramo de flores para Nila y otro para Lilemore. Luego vas a pedirles disculpas y vas a hacer lo que haga falta para arreglarlo. Eso tendrás que hacerlo tú. Aquí tienes mi dimisión. Una varita mágica, una tortuga y una carta de princesa. Parece que pinta bien. Hola, señorita Johansen. ¿Qué está buscando? ¿Una señal en el cielo? Creo que acabo de verla. Le agradecería que le echara un vistazo a mi trabajo. Estamos planeando una serie de libros infantiles y estos dibujos son perfectos. ¿De verdad? He estado pensando. Aceptaré tu oferta y voy a abrir aquí mi bufete. Bien. Me gustaría dedicarme al derecho ambiental, así que no es mal sitio para hacerlo. Os doy la bienvenida a la reunión de la Junta. Bueno, lo primero que tenemos que decidir... Lo siento. Perdón por el retraso. Buenos días. ¿Cuáles son los puntos del orden del día? Yete. He sido yo quien le ha pedido a Yete que nos hiciera compañía. Vea. A ver, estos son más bien... para casas enormes. Y estos son... para casas diminutas. Cada vez más gente vive en casas pequeñas. Ese es el futuro. Ya, pero combinados abren el abanico de compradores. He de añadir algo más. Yo no elegí que me intercambiaran siendo un bebé. Pero cuando me enteré pensé que tenía una nueva oportunidad. Aunque he comprendido que no puede ser la madre que siempre deseé, Lilemore. No podemos cambiar el pasado. Además, tengo un padre estupendo que me ha dado mucho amor y protección. Y eso me basta. Los asuntos privados no tienen cabida en esta reunión, señorita Johansen. Hoy va a ser que sí. No podré volver a mi antigua vida, pero... ¿la nueva? No pienso pasarla con vosotros. Os deseo suerte. Que os vaya bien. No le falta razón. Puede que necesitemos ambos diseños para que House of Borgen sea competitiva. Incluso un vejestorio como yo puede evolucionar. ¿Dónde está Stephen? ¿Por qué no está? Porque está persiguiendo su sueño. ¿Y qué sueño es ese? Una asesoría jurídica para necesitados. Sí, es una idea de lo más absurda, lo sé.
Estoy convencido de que muy pronto volverá al bufete. Señorita Johansen, creo que debería saber que lo de la orden de alejamiento fue idea mía solamente. Gracias. Tiene mucho más talento artístico que yo. Salió a ti. Querría pedirte un favor. Me gustaría hacer algo por mi padre biológico. ¿Sí? Pues ve a verlo. Cariño, habla con él. Es una buena persona. No. No estoy lista para tener otro padre. Se me ha ocurrido una idea. Señora Borgen. ¿Es que tiene ojos en la nuca? No, pero sería capaz de reconocer su olor en cualquier parte. Espero que en el buen sentido. Eso no lo dude. Le doy las gracias por haber cuidado tan bien de Yeti, por haberle dado amor. Sí, está bien con usted. No tiene por qué darme las gracias por querer a mi hija. No me lo pone nada fácil. Discúlpeme. También he venido a decirle otra cosa, algo que es importante para Nila. No le resulta fácil expresar sus sentimientos. Lo ha heredado de mí. Esto es la llave de mi barco. Es su forma de darle las gracias por traerla al mundo. Bueno, vale, la acepto. Pero con una condición. No quiero ser desconfiada, pero ¿cómo sabe a dónde vamos si no ve nada? Hay cosas que se saben sin verlas o sin darles demasiadas vueltas. Y si me equivoco, también lo sabremos. Se lo aseguro. Asesoramiento. Dicen que ayuda a personas que no pueden costearse abogados caros. Claro, ¿qué es? Dos cosas. ¿Puedes revisar mi contrato con la editorial Hellman? ¿Lo has conseguido? Diría que sí. ¿Y la otra? Ahora que has empezado tu nueva vida, ¿hay alguna cosa que te impida poder ser mi amigo en la mía? Hay un ligero problema. Ya es demasiado tarde. No puedo ser simplemente tu amigo. Acabas de hacerme una oferta que me es imposible rechazar.